Bueno, y hoy en Mundo Moda tenemos nada menos que un calendario que es muy especial para este 2016. Se trata de un almanaque con modelos que muestran toda su belleza, con todo y discapacidades. Personas que se sienten orgullosas de quiénes son y no de cómo lucen, aunque también se sienten bien de sus cuerpos. Quique Usuales me acompaña y nos trae los detalles a continuación. Cuéntanos, Quique. Sí, Mari, este es un proyecto súper lindo hecho por colombianos donde se combina arte, fotografía y moda. Todo por una muy buena causa. Vamos a verlo. Moda por una buena causa. Por primera vez se hace un calendario con personas con capacidades diferentes, Natural Beauty, un calendario que trae un mensaje esperanzador. Gio de Colombia es el director de este proyecto. Es un diseñador colombiano que durante toda su carrera se ha destacado por crear conciencia sobre la discapacidad, utilizando su arte como medio de comunicación. Desde hace más de 10 años soy activista de la moda social y quise trabajar un tema de capacidades diferentes para mostrar la verdadera belleza en un editorial de moda único, de lujo y de colección. Para las fotos se utilizó ropa de alta costura de Gio y accesorios de otros diseñadores. 14 modelos colombianos fueron escogidos entre más de 3.200 aspirantes. Que lo último que miren es que tienen piernas, que no tienen piernas, que oyen, que no oyen, que pueden tener visión, sino que tienen un talento impresionante y unas ganas de vivir, unas ganas de soñar, unas ganas de mostrarle al mundo la belleza, la verdadera belleza, que no es un 90, 60, 90 ni un 80 de estatura. Laura Maya fue una de las elegidas. Y me parece que esta moda incluyente, esta moda social, tiene mucha trascendencia. Y esta oportunidad es la perfecta para mostrar que detrás de una silla de ruedas o una discapacidad hay un mundo completo lleno de cosas positivas. Fue diagnosticada con esclerosis múltiple a sus 14 años, pero esto no fue una limitación. Son 19 años sentada. Pero aquí voy, no me cambiaría por nadie. Yo le digo a las personas que ellas van, llegan a un sitio caminando, yo llego rodando, pero llego. Quique, me contabas que todos los modelos de este calendario fueron escogidos por lo dramático, conmovedor de sus historias. Claro, Mari, porque todos han pasado por situaciones muy fuertes. Por ejemplo, una modelo fue víctima de una bala perdida, otra tuvo un accidente de tránsito, hay otro modelo que le tuvieron que cortar su pierna debido a una inyección mal aplicada. Todos han logrado sobrevivir estas situaciones y hoy son ejemplo de superación. Que es un mensaje muy importante. Muchas gracias, Quique. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.